Señoras y señores, así están los protagonistas, una multitud del equipo local en esta definición de los cuartos. En un rato largo sabremos quién será semifinalista por este lado. Hola Diego. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? Tal vez en lo estratégico sabe desenvolverse bien, si hay que atacar, si hay que agruparse. Cuando tuvo que agarrarse del resultado, reducir espacio, contraatacar. Para mí tiene similitudes, es cierto. Pero también se sienten cómodos los dos técnicos para jugarlo de esa manera. Son férreos para defenderse. Llegó la serie original Ahsoka. Ya está disponible solo en Disney Plus. Será el momento de irnos. No sé qué piensa usted, elegir un jugador actitud, calidad y todo eso, ¿qué dice? Christian Pulisic, para mí, probablemente el futbolista estadounidense más talentoso de los últimos años. Batió todo tipo de récords durante su juventud, lo que hizo que emigrara al fútbol europeo a temprana edad, donde terminó consolidándose como un extremo de primer nivel. La figura de Dios más tarde, ¿eh? Señoras y señores, el partido en marcha. Estados Unidos contra Brasil. Allí metiendo largo. Scali. Pulisic. Largo pilotazo. Declan Luis. Militao. Largo envío. Lucas Paquetá. Jean Couto. ¡Hace el arco! Atención, se venía queriendo sorprender en el inicio. Pudo dominar bien esa pelota, aunque me pareció que eso lo dejó en una posición algo incómoda y no le pudo dar precisión al remate. Rodrigo. La pelota lo va tomando por la derecha. Atención, lo movieron justito. Balogun. El pelotazo largo. Reina. Va tomando la pelota.
Estados Unidos. Gana 1-0. Esto recién empieza, por supuesto. Pero meter el primer gol siempre incide favorablemente en lo anímico. Aquí el cambio de frente. Y hay algo del chiquito, pero no casé lo que decía del todo. ¿Pudiste pescar algo? ¡A tocar! ¡Golazo! Se durmieron. Zaguero, arquero y compañía. Señoras y señores. Un hermoso gol. Sin dudas, como pocos. Está empatado otra vez. Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tenés que estar. Abriendo juego por ese lado. Tiro a colocar. McKinney. Se va a colocar. Y abre juego a la derecha. La pelota la va a tomar, pica cortado para jugar, atención. Y cortaba. Antes que estaba dedicativo para sacarla. Richard. Balón largo. Le quitaron limpio. Saca con los puños. Ahí está. Le erró el arco. Señoras y señores, le erró el arco. Declan Luis. Bruno Guimaraes. Allí va el cambio de frente nomás. Guillermo Arana. Declan Luis. Limpia. Allí a dividir. Para este salto largo. El envío largo. La pelota larga. Si levanta la cabeza puede ser. Atención. Lucas Paquetá. Bruno Guimaraes. Jean Couto. Balogun. Allí cortaba. Abre juego. Balogun. Largo pelotazo. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Jean Couto. Pelota larga.
Largo envío. Quiere escapar de la marca, lo logra. La coloca. Una gran jugada de ataque. Todo el mundo ataca en Brasil. Da la sensación ahora que definitivamente se van a poder quedar con los tres puntos. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo. Imparable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Están ganando por la mínima diferencia. Increíble la efectividad también, porque dos llegadas, dos goles. Qué bien la empalmó en el aire. No hay un cierre eficiente atrás. Y esto es un gesto. Qué bien la prende con la izquierda. Se había pasado un poco en el aire, en golpe seco, con la superficie interna del pie. Y ahora, el fútbol. ¡Cabeza! Cabezazo débil y que el piso. Qué bien maneja en el contraataque. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Cierra justito. Buen cierre. Abre juego. Abre juego. Intenta salir. Lo van acorralando de a poco. Guillermo Arana. Bruno Guimaraes. Se está habilitado. Colocado. El partido es así, tan enredado, mucha disputa, mucha fricción. Rechazo largo. Pero un caño pasa. Bruno Guimaraes. Declan Luis. Y a todo esto va saliendo por allí. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Largo envío. El tiro largo. Se va arrimando. Abriendo juego por ese lado. Balogun. Abre juego. El rechazo. Lópezica. McKenny. Así va. Aceptando el balón. A dividir. Abriendo juego por ese lado. Adams. Pelota en medio. Limpia la cancha. Pulisic. Adams. Militao. Se la saca de encima. No quiere saber nada con la pelota. Adams. Largo el mío. A lo largo. Eliminando la marca, atención. Va por afuera. Centro que va. ¡Tiro! La rechaza jurado.
se ha terminado el primer tiempo. Esperando por este segundo tiempo, el partido está 2-1. El árbitro marca el final. Señoras y señores, se ha terminado un lindo primer tiempo, un buen primer tiempo. Hay varias palabras que describen estos 45 minutos, ¿eh? Frenéticos, intensos, cambiantes, emocionantes. Cuando se da un partido así, hay que dejar todo análisis de lado y simplemente gozar. Disney Plus Mariano te trae una oferta exclusiva. Vas a poder disfrutar de una promo imperdible, un precio único por 3 meses. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Tus nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus. Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate. Pero atención, porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra, lo puede liquidar. Si consiguen el empate rápido, el partido se va a poner buenísimo. ¡Bien, Couto! ¡Rodrigo! Se levanta la cabeza, puede ser. Guillermo Arana, Bruno Guimaraes, Marquinhos, Militao, Bruno Guimaraes, mete el pelotazo largo, Lucas Paquetá, largo envío. Balón largo. Largo pilotazo. McKenny. Aguanta que ahí se viene. Musa. Allí va. Para colocar. Rechazo apurado. Robinson. Reina. Va sacando la pelota a la media luna. Abre juego. Guillermo Arana. Lucas Paquetá, Militao, Balogun, Adams, largo pelotazo, haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo ves el partido, Diego? Ahora se va a poner más interesante. Allí tomando la pelota Rodrigo. Limpia. Aguantame la torre. Musa. El tiro largo. Marquinhos. El rechazo. Adams. A colocar. No lo dejaron. Miró tanto, que tardó demasiado, Pirita. Demasiadas dudas, demasiadas demoras. Le dieron tiempo a la defensa para reponerse y volverse a agrupar. ¿Otro cambio más? Y es uno de los que se va a retirar. Se van a venir dos cambios. Carter Vicker. Musa. Así cortada. Jean Couto. Rodrigo. Abre juego. Se está habilitado y se va. Martinelli. Adams. Sacando la pelota.
abre juego, a colocar. Adams. Aquí a dividir. Sargent. Aquí trepa. Marquinhos. Allí metiendo largo. La marca en el camino. Sargent. Martinelli. Poniendo el cuerpo. Metiendo el sablazo largo. Militao. Se engoló, si no, la regaló. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Allí metiendo largo. Pulisic. Allí matándola. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Largo pelotazo. Vio de frente al otro lado. Se apuraron. Lo mataron en el pase. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Reina. Pelota larga. Militao. Lo rechaza apurado. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Martinelli. Cierra su tipo. Buen cierre. Le comete la infracción. Casi de tarjeta, se diría, pero tiro libre. Muy peligroso. Y es de tarjeta nomás. Sí. Mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Balón largo. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. A dividir la pelota. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Saliendo juego por ese lado. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Jordi Cardoso. Está habilitado. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. No, no, no es momento de juguetear en ese sector de la cancha. Tienen que presionar, tienen que atacar. Tienen que generar una jugada antes de que se acabe el partido. Richards. Largo envío. Pereira. El árbitro, señoras y señores.